Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Sue Gamer, pasión por los videojuegos. Señores, voy a presentarles el clásico, porque ahora sí se va a poder jugar el clásico de fútbol peruano en esta entrega de PES 2020, porque está licenciado la U y Alianza. Y eso es un golazo, sobre todo para nosotros, los que nos gusta el fútbol peruano, peruano, señores. Ya no hay que jugar con equipos que de otros países. No, acá está tu equipo licenciado, Alianza y la U. Señores, vamos a hacer clásico, ¿eh? En PES 2020. Vamos a echarle un ojo a ver qué tal se juega, así que comenzamos con el Game Play. Vamos a empezar partido, estrategia. A ver, ahí están los jugadores, ahí están, ¿eh? Sus camisetas oficiales, señores. Vamos a empezar partido de una buena vez, ya, tanta cosa. Empecemos de una buena vez. Acompañan en un día sensacional. El ambiente es extraordinario y se nota con Perfecto. solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico. Se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, y los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. Doctor, suena el pitazo. Cuidado, que esta es muy buena. Y acá viene el pase largo al espacio. Buen despeje. Y el saque de esquina. Atención, esta puede ser buena, tiene mucha habilidad. Se jugó en corto. Se tropieza. Jugaron un poco retrasados. Guillermo Rodríguez. ¡Qué buena bola le han colocado! ¡Fierrazo descomunal! ¡Cómo! Sí, vámonos con todo el contraataque. Lograron abrir el marcador en este partido tan importante. Hicieron el gol que el público tanto deseaba. Ahora deben conservar la ventaja.
Carlos Beltrán. Así que el único gol del partido marcó la diferencia. 1-0 el marcador. Decide ir largo. Al parecer le ha dado a esa con demasiada vitalidad. Está en fuera de lugar. La patea hacia adelante. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Germán Denis. Último recurso defensivo, pero con eso basta. Intenta despejar. Busca anotar. Reinaldo cruzado. Dispara. Por un momento todos aguantaron la respiración. Tiene un largo trazo hacia adelante. Germán Denis. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Va hacia el extremo izquierdo. Intenta filtrar. ¡Aprovecha la oportunidad! ¡Ay, carambolas! No puede ser. Muy buen ataque. Saben perfectamente lo que están haciendo. Juegan hacia adelante. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar. Corso. Avanza con todo. La mete por ahí. Milagrosamente le llega directo el balón. Da la impresión de que se tira un clavado y exagera un poco buscando engañar al árbitro. Creo que es lo último que habría querido hacer. Los jugadores claramente no están de acuerdo con la decisión, pero el árbitro no va a dar su brazo a torcer. No cometió ningún error a pesar de tanta presión encima. Mostró descaro y audacia en partes iguales. Así es este futbolista. Se reinicia el encuentro con la misma cantidad de alegrías para cada equipo. Bienvenido el empate, muchachos. Ahora, ¿irán por otro gol o van a dedicarse a defender este empate? Juega la pelota y la pica. Esta es la buena. Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada.
Cartagena. Se pega la banda y llega la pelota hasta él. Pelota bien jugada para él. La defensa tiene que replegarse. Busca colarla. Un pase bien clavado. Pelota al hueco. ¡Qué bien la dio! ¡Gran oportunidad! Muy cerca. Y ese es el último tiro de esta primera parte. Quizá el marcador haga creer a quienes no han visto el partido que ha sido un encuentro con pocas emociones. Pero la verdad es que esa declaración no podría estar más lejos de la realidad. Hasta ahora hemos sido testigos de un gran partido. El resultado va 1-1. 1-1 hasta el momento. Se ve que en el segundo tiempo llega Germán Denis. Toda la defensa respira aliviada. Buena determinación. Presionó y presionó hasta que forzó el error del rival. Aprovecha el espacio abierto. El defensa ha estado bien desviando el centro. Habrá córner. Holberg. Se emplea a fondo en el costado. Y la recuperan sin más. Los aficionados deben estar frustrados. Falta una decisión fácil y justa al final. Corso. La maneja en largo. Tiene el chance clarísimo. Y ahí va una pelota larga. Ahí está el peligro. Y ahí está el jugadorazo. Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? Germán Denis hizo lo correcto al ir por ese balón a profundidad, pero falló en disparar. Se metió en camisa de once varas y no hubo otra que marcar infracción. En el fondo ya sabía que sus acciones le iban a traer consecuencias. Se cae de hambre. Tiene mucho espacio por delante. ¡Qué imponente técnica de golpeo! Y ahí le quedó el remate otra vez. ¿Quién puede seguirlo? El referee indica tiro libre. Y va directo. Lo intentó solo, pero sin éxito. Se ha otorgado una falta y tiro libre. La mete por ahí. Buscó el espacio.
fue muy desviada. Estaba enfrente de la portería y todo mundo, compañeros y extraños, esperaba que anotara. La saca casi del estadio. La juega hacia la derecha. Pelota al hueco. Qué bien la vio. Busca colarla. Se ponen adelante. Aquí quedó de manifiesta su gran capacidad de recuperación y la confianza que tiene. Pelota controlada, atención. ¡Impresionante disparo! ¿A dónde le pegó este muchacho? No lo pudieron ni quisieron detener. Pasó fácilmente por el medio. Le faltó convicción para definir. Saque de puerta, le cae directo a él. Se la sacó el rival. Y la juega a la derecha. Podrían llegar hasta la portería rival. A lo bueno, se están cayendo todos. Qué descuido tan grosero, puede costarles el partido. Con el balón y picotea el esférico. Y es una falta. Pudo ser tarjeta, pero el referee decidió amonestarlo solamente de palabra. Aprovecha el espacio abierto. ¡Qué buena salida! Empezó bien, pero hasta ahí llegó. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando. ¡Pase largo al hueco! Galese la patea. ¡La intenta de volea! Le puso empeño, pero ¿dónde quedó la precisión? Tenemos otra modificación de forma consecutiva. Era inevitable su cambio. Estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su causa. Minutos, es mucho. Solo quedan ya segundos. Esto se va a acabar. Corso. El balón va hacia el otro lado. Que alguien les avise, señor Martinoli, a estos pelafustanes que si siguen moviendo la pelota en medio campo, el tiempo se les va a terminar. Deberían intentar otra cosa, hacer una última llegada que pueda terminar en gol. La juega hacia el extremo. Vaya, bueno, ya la tiene de nuevo. Busca un compañero. ¿Sabe lo que habría pasado si hubiéramos tenido 5 minutos más? Al final, y un poco la desesperada, lograron la victoria. Como alguien que alguna vez jugó este tipo de partidos, puedo hablar con los jugadores y afirmar que esas victorias son muy especiales. Se quedan en mente y alma por los siglos de los siglos. Muy bien, muchas gracias por su atención. Para más videos, no olviden de visitar el fanpage y el Instagram y lo pueden encontrar como Siu Gamer. Muchas gracias por su atención y ya sabes, esto es lo que te espera en este PES 2020, el clásico del fútbol peruano U y Alianza Lima. Yo soy Siu Gamer y conmigo será hasta la próxima.